Buenas noches. Buenas noches, ingeniera. Bienvenidos. Solo nos vamos a esperar un momentito. Igual vamos a invitar a los compañeros que no se les olvide unirse a la reunión. Bien, buenas noches. Una vez más, qué gusto estar de nuevo. Antes de continuar, quiero hacer algunos recordatorios. Algunas cosas que se platicaron en la primera clase y algunas cosas, normas que a usted le dieron a conocer desde el primer momento que iba a tomar usted estos cursos con INSAFOR. Entonces, vamos a tomar en cuenta algunos aspectos requeridos, ¿verdad? Veamos que el porcentaje de asistencia es del 80% mínimo en conexiones Zoom. La plataforma cuenta los minutos, ¿verdad? Entonces, en estas sesiones, pues son 16 sesiones. Es decir, que creo que el máximo de ausencia que se puede tener en las sesiones es máximo 3, sino 2. Para que nos represente un porcentaje de asistencia aceptable y no tengamos problemas, ¿verdad? En que a la hora que inglés corporativo nos vaya a extender las certificaciones, pues no hayan inconvenientes. Entonces, recordemos que el porcentaje de asistencia es el 80% mínimo en conexiones Zoom. También tenemos que el porcentaje de asistencia es también del 80% en desarrollo de plataforma de ejercicios. Existe una plataforma en la cual tiene usted sus credenciales y que usted hace los laboratorios que propone la plataforma, ¿verdad? Que usted se informa de la teoría la vemos parte acá en la clase, ahí está el video propuesto, el video sugerido y el laboratorio que usted tiene que registrar. Usted tiene que registrar acceso en la plataforma, desarrollar ejercicios y enviar laboratorios. Mínimo también esas notas son de 80, ¿verdad? 80% también en sus accesos a la plataforma. Luego también está la conexión diaria de 60 minutos, ¿verdad? Es importante la puntualidad, lo hemos dicho. Solo voy a enviar un mensajito al grupo de WhatsApp para que
Porque según este grupo de WhatsApp, aquí tenemos a 20 participantes, claro, incluyendo a los de inglés corporativo. Pero, por ejemplo, las asistencias en estas clases, imagínese que ahorita solo hay 9. Entonces, es importante que nos conectemos en punto a las 8 y nos desconectemos a las 9. Este día voy a tener de este día en adelante, me voy a tener que desconectar unos 2 minutitos antes, ¿verdad? Para que tengo que hacer una transición con otro grupo, ¿verdad? Así que unos 2 minutitos antes voy a estar finalizando de ahora en adelante. Aquí tenemos. Aprovechar, ¿verdad? La oportunidad que se nos brinda a través de INSAFORM y aprovechar al máximo todos los recursos que se puedan. Entonces, en todo lo que esté dentro de nuestras manos, dentro de lo que podamos, debemos tener una conexión diaria de 60 minutos. Si nos hemos inscrito es porque ya teníamos planificado nuestro tiempo. Claro, hay cosas de fuerza mayor, casos que no podemos controlar, pero que sean completamente casos extremos, ¿verdad? Entonces, atención a este punto. Cámara encendida se nos solicita, ¿verdad? A través del centro de formación se nos solicita que la cámara la tengamos encendida. Y es importante también que usted refleje en su nombre completo aquí en Zoom. Que no solo, por ejemplo, solo voy a decir un nombre porque es el que tengo aquí más a la vista, que no diga, por ejemplo, solo Esmeralda López, sino que diga su nombre completo, es uno de los requerimientos. ¿Y cómo se lo cambiamos? Ahí en el cuadrito de Zoom nos aparecen 3 puntos y nos aparece la opción que dice renombrar. Entonces, ahí en esa opción podemos escribir nuestro nombre completo. Es uno de los requerimientos para que, por favor, nos ayuden con esta parte. Participación activa, ¿verdad? Que su participación esté siempre activa en clase como para saber qué está, ¿verdad? Porque si bien es cierto, podemos estar conectados, pero no estar. Entonces, también es importante la participación, ya sea que usted tenga una propuesta, una pregunta, una sugerencia, una consulta, un aporte, comentario. Pues bienvenido todo. Y entre todos, pues, resolvemos. Así que son algunos elementos que es necesario recordar para continuar con nuestra temática. A continuación, voy a hacer una aclaración con respecto a lo que nos quedó pendiente de una propuesta que salió ayer. En la que originalmente teníamos este ejercicio. Repasando un poquito, estamos usando la herramienta Solver o el complemento Solver, cuya función principal es dar una solución, ¿verdad? Una solución a un problema de programación lineal. Realmente ese es como su parte básica de la herramienta. Y cuando hablamos de programación lineal, hablamos de funciones lineales o ecuaciones lineales.
Y eso quizás, si usted se acuerda un poquito en matemática, se veía, por ejemplo, las funciones f de x igual a 1. Por ejemplo, si quisiera hacer una función en este ejercicio, f de x aquí sería igual a estas unidades, si quisiéramos plantearlo de esa manera, esos son los modelos matemáticos con los que trabaja Solver. Por ejemplo, aquí dice pizzas a vender de pepperoni. Como no sabemos, esa es nuestra incógnita. No sabemos cuántas unidades vender, ya estaba resuelto, porque ya lo dejamos resuelto en la clase de ayer. Pero solo para hacer un poquito de repaso del complemento Solver, que se basa en modelos lineales, si quisiéramos sacar aquí una función, que esa f de x es la función objetivo, que era esta, podemos poner 30, que es un dato que ya conocemos, que es el precio de la pizza de pepperoni. Yo le puedo poner 30p, que esa p signifique pepperoni. Luego sumado a 35, que es el otro precio de la pizza vegetariana, ubico una V por la pizza vegetariana. Y luego una suma por el otro precio multiplicado por la pizza suprema. Entonces, eso es un modelo de ecuación lineal, así como se está planteando en este momento, en el que la función objetivo, esta f de x, es la venta total. Entonces, como Solver se basa en modelos matemáticos y hablar de modelos matemáticos es hablar de exactitud, entonces nosotros, por supuesto, que podemos confiar en una solución que nos proporcione este complemento. Entonces, esa podría ser como nuestra. Y estas incógnitas o esas variables que tenemos, que son la P, la V y la S, que en este caso pepperoni, vegetariana y suprema, son las variables o incógnitas que resuelve Solver, ¿verdad? Y que eso ya lo estuvimos resolviendo. Esto lo podemos aplicar. Vamos a hacer un ejemplo diferente, porque si recuerdan, voy a mostrar el cuadro de diálogo de Solver. Los parámetros de Solver solicitados son cuál es nuestra función objetivo, cuál es nuestro objetivo. En este caso, nos da como tres pueden ser nuestros objetivos. Que querramos maximizar ventas o maximizar ganancias. Vamos a hacer un ejemplo diferente a este para las ganancias, ya que para maximizar ganancias se necesitan costos-beneficios, que fue lo último que estuvimos hablando en la clase anterior. Entonces, maximizar ganancias es lo que se quiere conseguir. En este ejemplo, maximizar ventas. Cuando establecemos un objetivo para minimizar, pues el objetivo siempre va a ser minimizar costos. Igual vamos a hacer ejemplos para minimizar costos. Y en el valor de, si tenemos, por ejemplo, un presupuesto, si nos dan un presupuesto y nos dice límite, un límite, no nos podemos pasar de cierta cantidad. Entonces lo escribimos acá. Entonces, tres son como los valores. Uno de los parámetros de Solver. Tengo que tener claro cuál es mi objetivo. Maximizar ganancia, maximizar ventas, minimizar costos, no pasarnos de un presupuesto. Esos serían mis objetivos. Y tengo que estar clara de cuáles son mis variables. En este ejemplo era cuántas. Aquí podemos hacer asimilación o una semejanza. Podemos hacer una semejanza entre que cuántas pizzas tengo que vender y podemos hacer la semejanza de cuántas pizzas tengo que producir, ¿verdad? Entonces, esto también me puede representar un máximo de ventas o un máximo de ganancia.
Para la ganancia necesito una relación de costo ingreso-egreso. Y las restricciones también nosotros tenemos que saberlas. Eso ya lo estuvimos practicando en la clase anterior. Y decíamos que como estos métodos de resolución son modelos matemáticos, y repito, hablar de matemática es hablar de ciencias exactas. Entonces, Solver es un modelo confiable, ya que se basa en modelos matemáticos, siempre y cuando estos datos estén lo más certeros posible, ¿verdad? Les decía también que, si bien es cierto, Solver nos da una solución, ya en la realidad de aplicación en nuestro ámbito laboral, pues también es un criterio a analizar, ¿verdad? Luego teníamos un ejercicio de costos en el que nos daban un presupuesto. Ah, claro, ¿dónde está el parámetro de Solver? Pues yo lo tengo habilitado y lo tengo en la pestaña Datos, en el grupo de análisis se ubica al final, y aquí está la herramienta Solver. Ahora, si no me aparece, porque como es un complemento, ¿verdad?, no aparece de manera predeterminada. Si no está, yo tengo que ir a Archivo. En mi caso, en mi versión de Excel es más opciones. En las opciones que dice aquí, complementos. Y al final dice administrar, hay elementos en una lista, dice complementos de Excel, presionamos ir y debo activar la casilla de Solver. Presiono aceptar. Y ya cuando yo reviso el menú datos o la ficha datos o la pestaña datos, al final se ubica el grupo de análisis, presiono donde está Solver y me aparecen los parámetros. Bien, esto también ya lo habíamos practicado. Por favor, me avisa, Grecia, si lo logró, si ya le aparece a usted. Muy bien, con mucho gusto. Ok, tenemos entonces, ya habíamos realizado esta parte en donde nos dan un presupuesto. Y si voy a Solver nuevamente, pues verifico que en efecto ya hemos aplicado el complemento. En el ejemplo de las ventas se utilizó, aquí yo borré esto, le borré las unidades, eso fue lo único que hice. Utilizamos la función max. El objetivo era maximizar la venta. Voy a darle resolver ya que, para que nos muestre, aunque ya lo habíamos hecho, yo lo borré, pero le voy a dar resolver porque ya están establecidos todos los parámetros. Entonces, presiono aceptar acá y allí ya tengo la función objetivo. Y estas son como las sugerencias. Es como si se tratara de producción, diríamos hay que producir ese número de piezas.
es bien similar a cuando decir cuánto debo vender. Pues es, podríamos tomar también ese ejemplo. Vamos a realizar otros. Entonces, aquí también podríamos cambiar un poco y, e ir a Solver. Y está bien, porque es un presupuesto, pero si, por ejemplo, me dan un presupuesto, pero me dice minimice los costos, alguien me puede decir, este es el presupuesto, pero si lo podemos minimizar mucho mejor. Entonces, yo puedo decir, ok, minimíceme entonces esta cantidad, la que se encuentra en D8. Este es el objetivo. Entonces ya no voy a utilizar un valor exacto, sino que voy a presionar aquí donde dice min, que me minimice este costo. Y no le voy a mover más nada porque necesito que mis celdas variables siempre sean las unidades con estas restricciones. Que esto es lo mínimo que se debe tener para vender. Entonces no le voy a cambiar más nada, solo le vengo a cambiar el min, presiono resolver. Y vean ustedes que me ha minimizado costos porque solamente tengo lo necesario. Tengo lo mínimo para producir. Entonces dice que ok, nos dan 3,000, pero podemos ahorrar y gastamos solo $2,515. Por ejemplo, voy a hacer clic aquí en este informe. Crea el tipo de informe que se especifique y en una hoja separada del libro. Voy a presionar aceptar. Y me ha generado una hoja de informe de respuesta. Ese ha sido creado el 30 de marzo a las 8:21. Con la solución, el valor original dice que era de 3,000, así lo tenía inicialmente el ejemplo. Y me hizo el cálculo de un valor final como para minimizar costos. Esto era lo que se podía comprar con el presupuesto establecido. Pero si me dicen, sí hay presupuesto, pero usted trate de minimizar lo más que pueda. Entonces aquí están los valores finales y que se gasta menos, ¿verdad? Que es lo mínimo requerido. Estas son las celdas vinculantes en las que tenemos restricciones. Y este es el informe que nos deja este ejercicio. Ahora voy a pasar al tema de hoy. Y seguimos hablando del complemento de las restricciones de Solver. Así es, Grecia. Vamos a seguir haciendo ejemplos de informes en este momento. Quizás el informe no lo da automático, sino que yo tengo que seleccionar el informe para que me lo cree de manera automática, pero sí, ¿verdad? Yo puedo seleccionarlo y vamos a seguir haciendo ejemplos y vamos a crear los informes para que lo sigamos bien. Entonces, tenemos que tener claras las restricciones de Solver. Esto es un poco repetitivo a lo que se vio anoche en la parte teórica en el cuadro sujeto a restricciones, realice la siguiente para especificar todas las restricciones que desea aplicar.
En el cuadro de diálogo, parámetros de Solver, haga clic en agregar. Ya sabemos cuál es. En el cuadro referencia de la celda, escriba la referencia de celda o el nombre del rango de celdas para los que desea restringir el valor. Haga clic en la relación, menor o igual, igual, mayor o igual, entero, binario, diferente, que sea establecer entre la celda a la cual hace referencia y la restricción. Si hace clic en int, aparece entero en el cuadro restricción. Si hace clic en binario, en el cuadro restricción. Y si hace clic en diff, aparece all different en el cuadro de diálogo restricción. Si elige menor o igual, igual o mayor o igual para la relación en el cuadro restricción, escriba un número, una referencia de celda o nombre o una fórmula. Ya hemos visto estos procedimientos. Y aquí viene la parte de crear informes. Para crear un informe basado en su solución, después que Solver encuentre una solución, seleccione un tipo de informe en el cuadro informes y haga clic en aceptar. El informe se crea en una hoja de cálculo del libro. Si Solver no encuentra una solución, la opción de crear un informe no está disponible. Para guardar los valores de la celda de variable de decisión como un escenario que pueda mostrar más tarde, haga clic en guardar escenario en el cuadro de diálogo resultados de Solver. Y luego escribe un nombre para el escenario en el cuadro nombre del escenario. Y aquí aparece lo que ya hemos visto, que es el informe que nos genera la herramienta o el complemento. Y a continuación tenemos el video explicativo y el enlace para que descarguemos el archivo para practicar. Se llama Pierto, está aquí. Aparece esta hoja de análisis de ventas. Productos, precios, unidades. En total ya se nos da una fórmula que es la multiplicación del precio por la unidad. Y en el presupuesto por mes, dice que tenemos un presupuesto de 5,000. Solo puedo vender piezas completas. Mínimo tengo que vender 25 mouse, 5 motherboard, 8 monitores, 15 bocinas, 17 RAM, 10 discos duros. Eso es lo mínimo que hay que vender. Entonces aquí deberíamos tener una fórmula, porque cuando nuestra, la función objetivo o la celda objetivo, Solver pide una fórmula, ¿en qué se va a basar? Entonces a mí me dicen de que hay un presupuesto de 5,000, es decir, que esta suma nos tiene que dar 5,000, porque esa es la venta que hay que hacer. Entonces, vamos a utilizar la función suma de este rango.
Ya tengo una fórmula en mi celda objetivo, que es lo que me pide Solver. Voy a la ficha datos, Solver, y mi objetivo es esta celda. Aquí tengo que establecer el valor de 5000. Las celdas variables van a ser las unidades, pero que esas unidades tienen restricciones. Agregar, y en las unidades de mouse, mayor o igual a 25. Agregar. En la motherboard, mayor o igual a 5. Agregar monitores, mayor o igual a 8. Agregar bocinas, tengo más restricciones, porque si bien es cierto, no pueden haber aquí números negativos, sino que solamente mayores o iguales a 0. Pero también tengo que establecer, voy a agregar, y tengo que establecer que este rango de celdas sean enteros, porque, o sea, puedo tener un 25.3, que es mayor a 0. Pero en este caso no se pueden decimales, porque no es que vamos a decir unidades. 25.3 mouse, no, ¿verdad? Entonces, son piezas completas. Entonces, estas son mis restricciones. Voy a aceptar. Y voy a presionar resolver, ya que tengo un objetivo, las celdas que me va a proponer Solver, que van a variar, las restricciones. ¿Qué se me hizo el cuadro y por qué se me viene para acá? Voy a presionar, no sé por qué me está mostrando este. Y aquí tengo ya la solución propuesta. Y aquí no lo veo. Ok. Vamos a, voy a presionar, de una vez voy a presionar este informe. Voy a presionar aquí donde dice informe de esquema y voy a presionar aceptar. Y aquí está. Entonces, de acuerdo a las restricciones, el análisis que me muestra la herramienta o el complemento. Y que ese es como mi meta de venta. Monitores dice que puedo vender hasta 12, bocinas hasta, puedo vender las mínimas. Y discos duros se pueden vender hasta 24 para llegar a la meta. Entonces, teniendo una meta de venta, estas son las unidades que hay que vender para llegar a la meta. Y este es el informe que me generó porque yo le presioné que quería un informe. Este informe es el que me generó.
Me dice cuándo ha sido creado y a qué horas. Y aquí tenemos las celdas restringidas. Con sus valores. Entonces ya de una vez me muestra el informe. Aquí en las celdas variables, como no teníamos nada, ¿verdad? Originalmente no habíamos puesto números. Entonces solo nos da una celda objetivo en el que aquí, es que acá dice, voy a cerrar este porque está... Aquí dice que es un presupuesto, pero a mí más me suena que esto es una meta de venta, ¿verdad? Porque dice que hay que vender mínimo eso para poder lograr la meta de la venta de $5,000. Y nosotros pudimos haber hecho manualmente la combinación o el número de unidades, más Solver me ahorró ese trabajo en base a los parámetros que se le introducen. En el siguiente ejercicio tenemos horario de personal. Dice que esta es una planificación del horario para el personal de un parque de diversiones. Cada empleado trabaja 5 días consecutivos y dispone de 2 días de descanso. Se trata de confeccionar un horario adecuado de manera que el parque cuente con personal suficiente en cada momento, minimizando los costos salariales. Y nos muestra una tabla de que cada, en este parque hay diferentes horarios. Hay personas que tienen un horario A que descansan domingo y lunes. Personas que tienen un horario diferente, que es el B, y descansan lunes y martes. Personas cuyos horarios es el C, el D, y así sucesivamente. Y nos muestra para cada tipo de horario qué días descansan estas personas. Y lo que Solver tiene que ayudarme es a decirme cuántos empleados podría tener minimizando los costos salariales, porque el sueldo de cada empleado diario es de $40 y se necesita que cada día esté mínimo estas personas. En día domingo se necesitan 22 personas laborando, esa es la demanda. El día lunes se necesitan 17 personas trabajando, el martes 13 personas trabajando y así sucesivamente tenemos la demanda del parque. ¿Cuántas personas tienen que trabajar en determinado día? Entonces, ¿cuántas personas se necesitan en base también a sus días de descanso? ¿Cuál sería su salario semanal? Sigamos leyendo, dice... Nos da más explicación. Nuestra celda objetivo va a ser esta celda, la de 20. Las celdas que van a cambiar van a ser estas. ¿Cuántos empleados pueden estar descansando o trabajando? Eso es lo que Solver me va a ayudar a hacer. En base a una demanda. Y las restricciones son estas, ¿verdad? Que yo no puedo tener menos personal en el parque. No puedo tener el día sábado menos de 24 personas trabajando. Dice a continuación, el objetivo de este modelo es programar el horario de los empleados de manera que se cuente siempre con suficiente plantilla al menor coste. En este ejemplo se paga a todos los empleados utilizando la misma tasa, de forma que al minimizar el número de empleados que trabajan cada día, también se minimizan los costos.
Cada empleado trabaja 5 días consecutivos y dispone de 2 días libres. Y aquí vienen las especificaciones del problema, que es lo que debemos entender para los parámetros de Solver. La celda objetivo es la D20. El objetivo es minimizar el costo de la planilla o de la plantilla. Celdas a cambiar, la D7 a la D13. Que me muestre cuántos empleados son los necesarios. Empleados en cada horario. Y las restricciones van a ser de que esta D7 a la D13, estas mismas, sean mayores o iguales a cero, porque igual no vamos a tener decimales ahí, ¿verdad? No podemos decir que, o sea, no, que vamos a tener 3.5 personas, no, ¿verdad? No es así. Entonces esa es una restricción. Y la otra sería que de la celda F15 a la L... De la F15 a la L15, ¿qué serían estas? Estas. El número de empleados que trabajan cada día debe ser mayor o igual a la demanda. O puedo tener el personal mínimo o puedo tener más. Horarios posibles. Filas de las 7 a la 13. Estos son los horarios posibles. Estas filas de las 7 a la 13. Uno significa que el empleado en ese horario trabaja ese día. Es decir que aquí solo va a estar lleno de unos y ceros. Que eso lo podemos poner nosotros manualmente. Cero es que si es un día off o... Y uno que es un día on, ¿verdad? O día trabajado. En este ejemplo, se utiliza una restricción de número entero, de forma que las soluciones no den un resultado de números fraccionarios de empleados en cada horario. Si se selecciona la casilla de verificación, asumir modelo lineal en el cuadro de diálogo, opciones de Solver, antes de hacer clic en resolver, se acelerará el proceso de solución. Veamos. Yo puedo estar en cualquier lugar, pero cuando ya vaya a Solver, aquí ya nos lo dan, ya nos dan la solución. Mi objetivo es de 20. Y las celdas variables son de la de 7 a la de 13. Y estas son todas las restricciones que hemos leído. Que la F15 sea mayor o igual a 0. Que la misma F15 sea mayor o igual a 22. Porque ese es el mínimo de personas. Entonces, cuando presionamos este método de resolución, es automático, ¿verdad? Que es el modelo matemático que de manera predeterminada Solver tiene. Puede elegir entre 3 modelos, pero estos métodos, él los resuelve, él los selecciona de acuerdo a lo que se le ha establecido como parámetro. Entonces, si presionamos resolver, el contenido de la celda objetivo debe ser una fórmula. Entonces, ¿qué fórmula debemos de colocar acá? Como lo que se busca es minimizar el pago de la planilla, aquí está maximizar, pero aquí tampoco hay una fórmula. ¿Cómo nos quedaría esta fórmula? Pregunto, ¿alguien me dice cómo nos quedaría esta fórmula? Si tenemos que cada empleado gana $40 al día y aquí me pide un salario semanal. Pero como no sé cuántos empleados voy a necesitar, vea.
Pero ¿dónde lo puedo saber? Aquí en totales por horario me dice que hay una suma de de 7 a de 13. Aquí yo voy a tener el total de acuerdo a lo que Solver me ayude a hacer. O sea que si yo aquí pongo el total de empleados multiplicado por lo diario, voy a tener un salario diario. Y aquí están los 7 días de la semana. Debo multiplicar por 7, ¿verdad? Ustedes me van ayudando. Esta fórmula, le estamos diciendo que la de 15 va a ser el total de empleados, que todavía no sé cuál será la mejor solución. Estoy clara de cuántos necesito a diario, pero en total ya en el parque, ¿cuántos tienen que estar trabajando? Entonces, este es mi total de empleados multiplicado por D19, que sería el salario diario. Y como nos está pidiendo un salario semanal, lo multiplico por 7. Así sería la fórmula de esa celda. Cuando voy a Solver. Licenciada, buenas noches. En ese caso, no nos dan un número de empleados. No nos dan, fíjese, porque eso es lo que nos va a ayudar Solver a resolver. Porque por eso es que están, ya lo tenemos planteado en el problema, en que nos dice, yo necesito estas personas, pero cada una de estas personas tiene su código de horario. Quizás hay unos que entran más tarde, otros que entran más, o puede ser que todos entren a la misma hora, pero lo principal aquí son sus días de descanso. Es decir, que usted no puede mandar a descansar a los empleados, si en día domingo usted necesita 22 personas para atender el parque. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar a hacer. Y para calcular el salario semanal, ya de la planilla, a pagar, tengo que hacer este cálculo. Del total de los empleados, por el salario diario, por los 7 días de la semana. Entonces, voy a Solver. Y en este caso no sería maximizar, porque quiero minimizar el costo de la planilla. Entonces, voy a minimizar en esta celda objetivo. En esta celda variable ya vimos que esto es como debe estar. Y si presiono resolver, no encontró ninguna solución viable. No puede encontrar un punto en el que se cumplan todas las restricciones. Volver al cuadro de, voy a cancelar. ¿Usted me ayuda con esta fórmula si yo ando mal en este cálculo? Si yo quiero un salario semanal, restricciones, voy a volver al cuadro de diálogo, voy a presionar aceptar y reviso F15. De la F a la L, F15 0 mayor o igual a 22, G15 0 17, H15 0 13 y 15 0 14. J15, 015.
L15, pues yo veo que estas restricciones están bien. D7 de 13. A ver, vamos a seguir revisando acá. Me quiero asegurar nada más en la D20, que es donde tiene que estar la fórmula. Esta es solo una consulta. Sí. En las restricciones, todas las que tienen la fila 15, sí tiene sentido que sea mayor que cero, porque entiendo que es el total de empleados por cada día. Así es. Pero todas las que tienen un número diferente de cero, por ejemplo, la SK15, que es la última que se alcanza a ver ahí, no debería de ser menor o igual a 18. La L15. Sí, solo por mencionar una de la fila 15. Porque ya se está diciendo que esa misma, bueno, cualquier celda de esa fila tiene que ser mayor que cero. Pero a continuación se le está diciendo también que tiene que ser mayor que 24, quizás ahí está el error. Bueno, o mayor que cualquiera de esos números. No debería de ser menor o igual para estar fijando un límite superior. Fíjese que el problema me dice de que ese es el mínimo de personas que tienen que estar trabajando en ese día. Entonces, por eso es que todas estas restricciones son mayores o iguales. Porque dice que el sábado necesariamente mínimo tienen que haber 24 personas, el viernes 18. Entonces yo lo que, y justo eso es lo que estaba viendo, que a ver si no había alguna restricción, porque vaya en la L, tenemos la 2. Solo voy a agregar otra. No sé si estuvimos hablando de lo mismo, compañero. Solo quiero agregar otra, que estos valores en referencia de celda, que estos valores sean enteros. Voy a presionar aceptar, porque no le vi ni la referencia de celda residencial debe incluir solo celdas variables. Ok. Solo celdas variables. Vamos a ver. Ajá, pero es que, vaya, vamos a ver aquí. Me está dando una solución. Vamos a seguir revisando.
Es que aquí también la fórmula está buena. Puede ser algo. Me voy a llevar este ejercicio. Me llevé el ejercicio y les voy a mostrar aquí. Mi celda objetivo es esta. Minimizarlo cambiando esta celda, agregando las restricciones de que este rango sea entero, agregando que esta celda sea mayor o igual a esta. Y voy a agregar que el rango sea mayor o igual a cero. Voy a presionar aceptar. A ver, es que tenemos una. ¿Cuál es el problema? Vamos. Y ya nos agarró la tarde y no logré ver el problema porque es que según la lógica de Solver estamos bien. A ver. El otro. Nos agarró la tarde y estos parámetros y restricciones no nos están funcionando para el complemento. Voy a verlo más detenidamente porque hay algún detallito que no estamos contemplando. Vamos a continuar este ejercicio. Me perdonan que ahora sí me tengo que desconectar, ya que tengo que hacer un cambio. Así que vamos a continuar mañana. Les invito a que estén mañana siempre puntuales y agradezco mucho su asistencia. Feliz noche, señora. Feliz noche. Gracias, buenas noches. Feliz noche. Buenas noches.